Hola, buenas noches. Dali, buenas noches. ¿Qué tal? Por acá, medio cenando. Ah, okay, buen provecho. Gracias. Mire, No, yo no, pensé. no voy a quedar dormido usted. Okay, mire que yo pensé que usted era el que me había escrito No. por WhatsApp. Es que me escriben, pero no me dan el nombre, entonces no sé quién es el que me ha escrito. No. Ya vi quién es. Bueno, por aquí vamos a estar esperando, Lee. Ok, vamos a No he ver. enviado los archivos, por cierto. No, a eso iba, pero en eso vi Ah. el mensaje y llamé. Ya Y vi se también el mensaje del compañero a la hora que me lo mandó. Ya no podía. Ya. Yo pensé que me lo iba a Ah. mandar temprano. Más que ni tuve, me llevé la computadora para trabajar mientras esperaba a mi hijo. Y Sí. no me funcionó el wifi. Entonces ya no. Creo que lo que anda buscando el compañero, creo que la hoja de cálculo de Google, creo que hace esas cosas. Viene Okay. saberlo, pero ya me voy a, ya lo vi en Instagram, por cierto, pero lo voy a Ah, buscar okay. y se los voy a compartir. Tal vez sirve. Okay, gracias. Bueno, por aquí vamos a estar esperándole. Dele, listo, listo. Listo, listo. Buenas noches, Willy. La Carlin. De acuerdo, William. Recurring impression.
Recordemos que la sesión se está grabando. Vamos a esperar a los compañeros. Un ser humano es capaz de digerir la gelatina. En torno al 32% de la población tiene en su cuerpo a la anidrina, el gluten y la sangre. La maldita anidrina proveedora que el trigo está presente en la Vaya, está bien, no hay problema. anidrina. Hola, hola, como que no va a venir alguien más, ¿verdad? Así que empecemos. Deme un segundo.
Okay, bueno, vamos a empezar. No sé si alguien más se incorporará. Esperemos. Bien, para la sesión de hoy, sesión 13, tenemos nuestra agenda. Saludo, bienvenida, presentación del contenido y el objetivo, ¿verdad? La lista de asistencia. Desarrollamos la sesión y tendremos nuestro cierre. Hoy vamos a continuar con el tema de Solver y vamos a ver la parte de los informes. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar el manejo de restricciones e informes dentro de la herramienta Solver mediante los procedimientos correspondientes. Ayer estábamos viendo que las restricciones para Solver es utilizar el cuadro de Solver y entre las restricciones tenemos que sea menor o igual, mayor o igual o igual para hacer comparaciones entre un valor y el otro. Y también tenemos int de entero, bin de binario y div de diferente. Cuando ocupamos entero es porque necesitamos que el valor con el que vamos a trabajar no sea una fracción que no contenga decimal. ¿Ok? También debemos tener muy en cuenta cuáles son las celdas o variables, cuáles son las celdas que van a ir cambiando y que para poder trabajar con Solver debemos tener una fórmula en la celda destino. Entonces, vamos a crear informes también. Para crear informes basados en una solución después de Solver, debemos seleccionar el tipo de informe en el cuadro para dicho fin. Ya vamos a ver cuál es el asistente. El informe se va a crear si nuestra herramienta, si Solver, encuentra una solución. Si no hay solución, esta opción queda inhabitada, queda no disponible. Y podemos guardar también escenarios si deseamos verlos más adelante. Ok, voy a pasar la asistencia y vamos a abrir primero el archivo de ayer. Ok, primero con ese y luego vamos a trabajar con el de hoy. Así que vamos a ver. Hoy ya vemos bien poquitos. No, William, no, no sé si la aplicación tenga algún problema. Podría ser, pero también puede ser la memoria, puede ser el internet con el que estemos trabajando. Ok. Ahí sí, ahorita no presento yo problemas y no sé si alguno de sus compañeros presentaría algún problema también. Así que si por algún motivo lo saca, vuelve a entrar, no hay ningún problema. ¿Ok? Gracias. Gracias. Bien. Alison. Presente. Muy bien. Billy Anderson. No. Carlos Antonio. No. Erika pidió permiso. Gloria Roxana. Presente. Muy bien. Ingrid Jamilet. No. Jasmine Elisa. Presente. Listo. José Vladimir. No. Carla Leticia. Presente. Listo. Catherine Lacey. No. Kevin Steven. No. Mario Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias.
Oscar Edgardo. No. Ronald Eduardo. Presente. Listo. Y William Arevalo. Presente. Listo. Bien, vamos a mandarle un recordatorio a sus compañeros. Ciento 48,4. para pasar $2 el descontó. reporte, vamos a ver. El que Solo tengo una solicitud de permiso para faltar. Los que aún no se han conectado, necesito me notifican su ausencia para pasar el reporte. Ahí está, ya les mandé el recordatorio. Quiero ver quién entró. José Vladimir, ¿verdad? Ok. De ahí, nadie más. Carlos Antonio, no. Billy Anderson, Ya no. había pasado la asistencia, disculpe. Ya había pasado. Presente. Listo. Ingrid Yamilet. Gracias. Bueno, ya se lo puse. Presente, se me fue el inter, lo siento. Vaya, está bien, ahorita se lo puse. Katherine Lacey, no. Kevin Steven, tampoco. Y Oscar Edgardo, no. Bye. Ok, vamos a ver. Comencemos entonces, vamos a mover esto. Recuerde que ahorita vamos a trabajar con el archivo de ayer, la sesión 12. Vamos a ver la parte de los reportes, de los informes, y luego vamos a trabajar el de hoy. ¿Ok? Bien. Ahí estamos. Bien. Recordemos que el día de ayer estuvimos viendo la parte de Solver, donde queríamos saber cuántas pizzas teníamos que fabricar de acuerdo a la especialidad con las siguientes restricciones. Si nosotros vamos a la ficha datos y vamos a Solver, vemos acá que tenemos nuestro cuadro de restricciones, ¿sí? Donde establecemos el objetivo. ¿Qué es lo fundamental para seleccionar la celda con el objetivo? ¿Qué es lo que debe haber ahí? Tengo una fórmula. Exacto, debe haber una fórmula o una función según el caso, ¿verdad? Y Buenas también, noches. Perdón, soy Billy Rivas. dígame. No me había podido conectar antes porque tenía problemas con la conectividad Ok. por lo de la lista. Sí, ahorita le pongo. Aquí está. Ok. Ahí estamos. Gracias. Bien. Gracias, Lick. Bueno, tenemos acá para valor máximo, mínimo o para un valor en específico. Este fue para el valor máximo. ¿Cuáles son las celdas cambiantes? B2, B6 y B10. Si observamos, estas celdas no se encuentran una junto a la otra y puedo seleccionarlas a la vez. Luego, pusimos nuestras restricciones. Que la B10, esta de acá,
debe ser menor o igual que E7. ¿Cuál es E7? El máximo de supremas. Y así fuimos detallando todo lo demás. Si nosotros vamos cambiando de valores, ejemplo acá, ya no son 90, sino que 60 y de las supremas 70 y de las vegetarianas 30, o sea, siempre estos tres valores deben sumar 150 como máximo, ¿ok? Entonces, ya lo teníamos resuelto, ¿verdad? Pero si le damos resolver, muestra los valores y hasta que nosotros damos eso, porque si resolver, no, no va a sacar esto. Aparece este informe de esquema, ¿ok? Si yo le doy acá informe de esquema y luego aceptar, lo que va a suceder es que me tiene que mostrar un resultado. Espérame que me marque. Está un poco lenta. Vamos a ver ahora. ¿A ustedes se los mostró? Tiene que agregarle una nueva hoja donde le muestre el resultado. ¿No? ¿Sí? Ni la información descargada. Se me había olvidado esto. No, pero este es el de ayer. Este es el que trabajamos ayer. Ya. A ver, tenemos entonces otra vez acá. ¿Quién me habló? De acuerdo, Oscar. Vamos a darle acá. Cargar, guardar. A ver si. No me quiere mostrar el reporte, veamos. Vamos a hacer un cambio. Quiero ver. Solo. Cargar, guardar. Vamos a ver. El modelo guardado. Acá en las ventas totales. Quiero ver. No. Bien, vamos a hacerlo de cero. Vamos a abrir el archivo de hoy. Vamos a ver por qué no nos quiere dar el informe. Tal vez sea mi máquina el problema. Vamos a ver. Abramos la práctica 13, por favor. Listo. Ok, los demás ya la tenemos. Sí. Práctica 13.
Vamos a Sí, a la resolverlo primera. juntos, ¿ok? Primero, ¿en cuál celda vamos a trabajar? ¿En las unidades, en el total o en el presupuesto por mes? No ¿Cuál entiendo en la pregunta. cuál, para poder sacar el promedio de solver, en cuál celda vamos a trabajar? ¿En la de unidades, en total o el presupuesto por mes? ¿En qué nos debemos basar o en qué celda nos debemos ubicar para empezar a trabajar solver? Para este nuevo ejercicio, yo tengo un presupuesto de 5 mil dólares y solo puedo vender piezas completas y tengo ahí mis restricciones. Tengo acá, si usted ve las celdas, cuénteme cuál de ellas es la que vamos a utilizar. Vea cada una, visítela, verifique. Y luego me dice, recordando lo que vimos ayer. No será sobre los totales. ¿Cuáles totales? Los que están de 4, de 5, de 6 o la de 12. La de 12. Muy bien, ahí es donde vamos a trabajar. Acá. ¿Qué es lo que yo tengo que obtener acá? La suma, ¿verdad? ¿De quiénes? De todos los totales. Eso es lo primero. En la celda donde yo voy a trabajar, debo tener una fórmula. Y en este caso, para que me dé de resultado 5.000, tengo que ir sumando cada una de estas operaciones. El precio por la unidad, lo que vamos a descubrir ahorita es la unidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nos ubicamos entonces en la celda de 12. ¿Ok? Vamos a la ficha datos y luego seleccionamos solver. ¿Sí? Ahí estamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Cuál es nuestro objetivo? El presupuesto por mes. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Abarcar el valor máximo, el mínimo o el valor D? ¿Qué vamos a marcar ahí? Valor de Valor D. ¿Y cuánto le vamos a poner? 5.000. 5.000. 5.000. Ojo, estos 5.000 van sin coma, sin signo ni nada. Así nomás, porque si nosotros ya le agregamos el signo, entonces ya nos va a dar error, porque no lo va a reconocer así. ¿Cuáles van a ser nuestras celdas cambiantes o celdas variables? Las unidades. Las unidades desde la celda C4 a C9. Muy bien. Esas son nuestras celdas cambiantes. Ok. Ahora, ¿cuáles van a ser
nuestras restricciones. Veamos. Tenemos acá que dice, para el mouse deben ser un mínimo de 25. Y también todos estos, como dicen mínimo, vamos acá a agregar. ¿Cuál es nuestra celda de referencia? La C4. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestro criterio o la relación? Menor, igual, igual, mayor, igual. Menor, igual. Menor, Sí, igual. Menor o mayor. Si, menor. Si yo le digo que como mínimo tienen que ser 25. Mayor, entonces. Exacto, porque si yo le digo el mínimo 25, si yo pido 24, ya no es el mínimo. El mínimo es 25. Entonces yo puedo pedir 25, 26, 27 y las que sean. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra restricción? Que sean 25. Puede poner el número o puede también seleccionar la celda que tiene ese valor. Pero lo más recomendable es colocar la celda. Mejor va. El ponerle el número o la referencia. La referencia. Ah, sí, exacto. Lo más recomendable es la referencia porque de pronto nosotros queremos cambiar ese valor. Y entonces así se nos va a facilitar. ¿Ok? Entonces, damos agregar para poner nuestra siguiente condicionante. ¿Cuál es ahora la motherboard? ¿Sí? Mayor o igual que B18. ¿Sí? Elic. Muy bien. Entonces, así vamos a ir agregando las demás. Acá, agregar. Vamos a los monitores. Mayor o igual que B19. Hago ese cambio. Ok, agregar, ¿verdad? Luego, ¿cuál es el siguiente? Las bocinas. Mayor o igual. Y tenemos acá nuestras restricciones. Si en algún dado caso se nos olvidó por dónde vamos, le podemos dar a aceptar. Y revisamos. Mire, C4. Mayor o igual que B17, C5 mayor o igual B18, C6 B mayor o igual B19 y C7 mayor o igual que B20. ¿Cuáles son las? La batería se me está agotando. ¿Cuáles serían entonces los que tengo pendientes aún? C8 y C9. Entonces, damos a agregar y continuamos. C8 mayor o igual que B21
Haga ese cambio. Bien, agregar y ponemos la última. Los discos duros, mayor o igual que B22. Entonces damos a aceptar. Si esa es nuestra última condición, damos a aceptar. Tenemos acá. ¿Qué otro cambio debemos realizar en nuestro cuadro? ¿De qué tipo tiene que ser nuestro método de resolución? El simplex. Correcto. Entonces venimos acá, marcamos simplex. Ok. Cuando ya está, verifique, por favor, voy a hacer un zoom. Verifique las celdas con las que estamos trabajando. Ya comparó. Listo. Okay, perfecto. Entonces, ya con las modificaciones, damos clic en resolver. Dice acá, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Entonces, tengo acá también la parte de los informes, responder, sensibilidad y límites. Puede seleccionar el tipo de informe que usted quiere presentar. ¿Ok? Entonces, le podemos dejar acá responder. Y ahora demos clic en aceptar. Observemos. Veamos acá. ¿Qué nos hizo falta y por qué me muestra 22.5? La condición de número entero. Exacto, nos faltó esa. Ya se la vamos a agregar, pero si vea acá el informe de respuesta, dice acá Microsoft Excel 16, es la versión que yo tengo y le tiene que aparecer su versión. Es el informe de respuesta en la hoja de cálculo, práctica 13, análisis de venta, el informe creado, fecha y hora. Y dice, resultado Solver, encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Ok, vea el objetivo, acá está, objetivo, las celdas variables y las restricciones, pero hay que corregir las restricciones, ¿verdad? Entonces venimos, ubiquémonos nuevamente en la T12. Vamos a Solver y vamos a agregar
una restricción. ¿Cuál es esa restricción? Que de la C4 a la C9 sean enteros. ¿Ok? De la C4 a la C9 entero. Debemos aceptar. Y vamos a resolver. Acá está. Podemos conservar la solución de Solver, restaurar los valores originales. Vamos a obtener un informe de esquema, el tipo responder, y podemos guardar el escenario. Pide nombre. Vamos a poner enteros. Así. Aunque el primero creo que era, vamos a poner escenario 1, solo para efectos de prueba. Ay, Dios mío. Esto acá. Ok. Entonces, le damos aceptar. Definitivamente mi máquina. Ahí está. No tengo memoria. ¿Le dio a usted el resultado? Es que yo tengo ahorita un problema de memoria, no me lo mostró. Voy a ver si lo puedo volver a hacer donde ya le puse que es entero. Resolver. No sé por qué me lo abrí en otro lado. No lo debería de entregar en otra hoja. ¿Sí? Sí, acá le tiene que dar otra. Es que a mí no me dijo. No le mostró. No lo mostró. Va, si gusta, compártame su pantalla, si puede. Y veamos qué es lo que los pasos. Tengo permitido compartir. No me ha dado ese poder todavía. Todavía no. Ahorita vamos. La parte simplemente vaya a pruebe ahora. Ok, hoy sí, ya vi que sí. Le dimos el poder. Ok, muévase un poquito para abajo, quiero ver qué dice. Ah, pero no le mostró. Ah, el valor original no tenía. Ok, dale para abajo. Y ahí está. Bueno, regresemos al análisis de ventas. Ok, vamos a Solver. Bien, vamos, dele clic en resolver. Ahora, marque ahí arriba en informe, ajá. Dele, y en la primera, en la ocasión anterior, guardó el escenario. Sí. Ok. Dele a aceptar. Ahí está, mire, informe de No la respuesta. había marcado entonces. En la parte de reporte. Gracias. Ok, muy bien. Vamos a ver si a mí me funciona. Es que ahorita yo creo que ya le tengo que hacer respaldo a mi máquina porque ya no me muestra los cuadros con normalidad. Así que. Bien, pero qué bueno que hoy sí ya se pudo. Los demás lo logramos hacer. Todo listo. Perfecto. Ay.
Esto, qué barbaridad. Okay. Vamos a ver. Entonces, si vemos en el primer informe, tenemos las primeras variantes donde no le habíamos dicho que tenía que ser un entero. Y luego hicimos los cambios, volvimos a sacar el reporte y acá ya nos da enteros. ¿Ok? Puede de que el valor varió un poquito con el anterior, porque recuerde que estos son escenarios, son condiciones aleatorias. Es un supuesto, ¿ok? Entonces, por eso es que pueda que entre un valor y el otro cambie, ¿ok? Si vemos en el primer caso, tengo 25, 5, 22.5, 15, 17 y 10. Y en mi segundo caso tengo 25, 5, 20, 15, 29, 10. Cambia, ¿verdad? Entonces, eso basado acá en nuestros criterios o restricciones. Volvamos acá al ejercicio que hicimos el día de ayer. Y vamos a ver, ubiquémonos siempre donde tenemos la celda objetivo. ¿Ok? Y tenemos acá. Ya tenemos las restricciones. Como hemos estado viendo, podemos hacer correcciones. Si un dato no nos parece, entonces nosotros podemos decirle que lo muestre o que haga un nuevo criterio, una nueva escena. Tenemos acá resolver. No sé por qué me parece en otro lado el cuadro. Entonces, tenemos tipos de informes: responder, sensibilidad y límites. Hemos estado trabajando con responder. Le vamos a dar clic acá en informe de esquemas. Y damos a aceptar. Acá está el informe de respuesta. Espérame. Y que se me hizo la práctica 12. Acá está. Miren. Tenemos el total de pizzas son 150, las tradicionales 90 y las otras 60 y 25. Y estos son los valores que se obtuvieron. ¿Sí? Esas son nuestras celdas variables y en la parte de abajo tenemos las restricciones. ¿Ok? Entonces, veamos, si nosotros vamos marcando. Acá. Yo le voy a resolver. Ahorita los datos siempre funcionan igual. En el informe, el de responder, crea el tipo de informe que se especifique y coloca cada informe en una hoja separada por el libro. Podemos ponerle estos tres y ver qué resultado nos da. Recordemos que ahorita estamos aprendiendo. Si nos equivocamos, pues lo volvemos a hacer y listo. Lo único que no se puede hacer y deshacer es cuando eliminamos una hoja de cálculo. Una vez eliminada la hoja, no hay forma de recuperarla. Me dice usted, ah, pero mire, si guardo el archivo sin los cambios, ah, pueda que la recupere, pero si ya le había hecho muchos cambios, todos esos cambios los pierde. ¿Ok? O lo que podría hacer también es guardar el archivo con otro nombre. Pero es lo único que no se puede deshacer. Damos a aceptar.
Tenemos. Espérame que me cambie el archivo, como que. Mire, el informe de sensibilidad y el informe de límites. Cuando nosotros le ponemos, por ejemplo, si es menor o igual, es el límite inferior, y si le ponemos mayor o igual, es el límite superior, que quiere decir que no puedo pedir más del valor que hemos asignado. Veamos el ejemplo 2. Vea, le da los informes, tres tipos de informe diferente. Este es el de los límites, acá tiene su nombre. Este, el de sensibilidad. Y el que estamos ocupando ahorita de esquemas. Si vemos acá el signo más, nos da más información. Mire, acá no le modificamos el tipo de reporte, entonces por eso nos aparece así. Vamos a ver el ejemplo 2. Estábamos viendo ayer que decíamos, Ronald decía, no, mire, pero yo quiero mínimo 2 contómetros, no uno, ¿ya? O esas son las que necesito sí o sí. Entonces nosotros podemos hacer el cambio y eso es en las restricciones que nosotros estamos poniendo. Entonces vamos al reporte para este solver, para este escenario. Esto es como un escenario, ¿ok? Entonces, venimos, solver. Ahora los datos están bien. Recordando acá que de la C12 a la C19 deben ser números enteros. No queremos fracciones. También dijimos que de la C12 a la C19, mínimo debe haber un 1. ¿Ok? Y luego las otras. La C13, las portaminas deben ser igual a 6. El contómetro igual a 2. Y el C19 debe ser 5. Si nosotros quisiéramos cambiar, no, mire, en lugar de 5 para las tintas, quiero 4. Podemos hacer ese cambio. Recuerde que es acá, cambiar, y acá le ponemos el 4. Damos a aceptar. Entonces, con esa modificación hecha, recuerde que le pusimos valor de 120 porque ese es nuestro gasto máximo. No puede ser más ni menos. Eso es lo que nosotros queremos gastar, consumir, invertir, como le querramos nosotros llamar. Entonces le damos resolver. Tenemos acá, encontró una solución, tenemos para el reporte, pero le podemos decir guardar escenario. ¿Qué nombre le vamos a poner? Solución 1, le vamos a poner solución 1. ¿Ok? Damos a aceptar. Ay, finalizar. No sé si a ustedes les dio el error también. No. Ok. Es que he estado con problemas en mi computadora. Y le dio el resultado, Ronald. Le dio el informe. Ahorita. Ya le digo. Okay, está bien. Quiero ver si lo puedo volver a hacer yo.
Vamos. Sí, dio el informe. Se lo dio. Este lo voy a molestar entonces. Compártanos el suyo para ver cómo quedó, porque a mí no quiso mi máquina hoy. Me quitó el poder otra vez. No, no puede ser. Lo que pasa es que mientras yo no deje de compartir, no puede. Pero ya deje de compartir. Ok, veamos. Dice ahí el informe de respuesta, práctica sesión 12, ejemplo 2. Muy bien, ahí el nombre de la hoja, fecha, hora, encontró una solución. Ok, dele hacia abajo. Ahí están las restricciones. Y los demás están sin restricciones, ¿verdad? Dele para arriba. Muy bien. Regrese al ejemplo 2. Veamos solver. Bien. En la... Quiero ver cuál fue el que cambiamos. El... En la tinta, ¿verdad? No le hizo el cambio, espérenme. Ahí téngalo, lo voy a decir yo cuál fue la que modificamos. La C19, póngale que sea igual 4. Cuatro, aceptar. Ahora dele resolver. Marque el informe, guarde el escenario, veamos. Póngale ahí solución. Uno, dos, ok, aceptar. Demos aceptar. Ay, pero no le marcó el reporte. Dele otra vez. Dele. Recuerde, ahí, exacto. Dele aceptar. Hoy sí se lo va a mostrar. Veamos. Solo que aquí no sé si ya guardó el escenario. Dele hacia abajo. No da otro. Ok. Es que como no le guardamos el escenario en el momento, por eso no. Lo vuelvo a hacer. Probemos guardando el escenario. A ver si. Ya les voy a enseñar a dónde quedan los escenarios. Ok. Bien, aceptamos. Veamos si respuesta es 3. Ok, dale para abajo. Ok, solo muestra las modificaciones. Ok, yo le comparto ahorita y le enseño dónde van quedando todos los escenarios que guardamos. Ok. Gracias, Ronald. Ok, estamos acá. Tenemos en la ficha datos, ¿sí? Análisis de hipótesis. Y ahí está la opción administrador de escenarios. Ok. Damos clic. Entonces vea los escenarios que se guardaron. Acá se muestra. ¿Sí? Si yo le selecciono y le digo mostrar, como tengo los mismos datos, no se ve el cambio, pero tendría que mostrarse acá los cambios.
y podemos sacar un resumen también. Vean, aparecen los valores actuales, la solución 1 y el escenario 1. Eso, de los escenarios que nosotros guardamos cuando le dimos solver y le dijimos acá guardar escenario. ¿Para qué me va a servir guardar escenario? Porque después yo puedo ir y evaluar cuál de los escenarios es el más óptimo para mí. ¿Ok? No sé si me voy a entender con esta parte de los escenarios. Todo bien, Lick. Muy bien, los demás. Sí, todo bien. Ok, entonces vemos nosotros que Solver nos ayuda a tener una idea o a resolver incógnitas para un objetivo en concreto que va a ir variando de acuerdo al ejercicio. En este caso, yo no tenía restricciones en las ventas. Mis restricciones estaban en la cantidad de pizzas que iba a desarrollar. En el ejemplo 2, sí, mi restricción era que yo no me pasara de $120, ¿ok? Al igual que el ejercicio de hoy, que teníamos un presupuesto de 5 mil, donde tengo acá cuántas unidades son las que yo debo comprar basadas en este criterio, ¿ok? Nuevamente, si usted cambia un valor en una de ellas, entonces todas las demás van a cambiar, ¿ok? Todas las restricciones, si usted cambia la restricción para este caso y le dice, no, tienen que ser 10 moles por sí o sí, entonces va a venir Excel y al momento de resolver, le va a cambiar los valores a todos los demás productos, ¿ok? Porque va a buscar la mejor opción basado en la cantidad y el precio. ¿Sí? ¿Tenemos dudas con esa parte? Sí, entendido. Ok. Para el día de mañana vamos a ver la introducción a las macros. Aquí sí le recomiendo que haga lo posible por tener la computadora y poder trabajar en ella, porque las macros es mejor irlas desarrollando que solo ir viendo. ¿Ok? Debemos tomar eso en cuenta. Las macros son bien bonitas y vamos a ver que en el día a día las ocupamos, aunque no sabíamos esa parte. ¿Ok? Bien, entonces, para ir terminando, ¿qué aprendimos en la sesión 13? Hoy, sesión 3. ¿Ya había utilizado usted esta parte de Solver? ¿Ya conocía usted los escenarios? De mi parte, Lick, veo que Solver sí hay que. Recuerda una como una materia que llevé en la universidad de investigación de operaciones, la famosa IOP. Vimos allí el método simplex, entonces se me viene a la mente. Pues, De si hubiera hecho, tenido, ajá, si hubiera tenido yo Excel, creo que hubiera pasado más fácil. tan Y pasé. bonita que era esa materia. A mí se me Bonita que es gustaba. la materia. Sí. Investigación de operaciones. Exacto. De hecho, que en todo lo que usted encuentre,
en internet relacionado a Solver hacen la referencia a esa materia. Así que sí, está bastante cerca de la realidad. Felicito. Los demás, espero que pongamos en práctica. Recordemos que, bueno, aparte que yo les comparto el video en el material de apoyo de la plataforma, ahí usted encuentra ejercicios prácticos de todo lo que hemos ido viendo hasta el momento. Así que los invito a que puedan entrar, trabajar y porfa, hagámoslos evaluados. ¿Ok? Recuerde que ya estamos más cerca del fin y mañana vemos macros. ¿Listo? Sería todo por hoy y nos vemos mañana a las 8 en punto. ¿Ok? Gracias, Lee. Bueno, pasen buenas noches. Gracias. Buenas Bueno, noches. Carla, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Buenas noches, William. Bien, finalizo para todos y nos vemos mañana.